Buenas tardes, amigos. En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz. Y miren, hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en la premiación del rally de cine más grande del mundo. Y a reserva de tener próximamente a Camila de Michelis, que es la directora del certamen, tuvimos también la oportunidad durante el evento de presenciar, obviamente, parte de la obra del maestro Carlos Cuarón. Y obviamente acompañado de un gran artista que es Daniel Jiménez Cacho, entre otras personalidades. Ahí hablamos de la importancia del cine, lo que ha pasado obviamente con la época de oro el cine de oro mexicano, más tarde cómo se siguió produciendo, pero hubo una lejanía entre lo que quería la gente y lo que se estaba exhibiendo en los cines, y después regresó un cine que no había sido tan considerado, pero muy importante, tan es así que algunos de los directores o tres de los directores del cine mexicano han ganado a nivel internacional premios Oscar. El día de hoy vamos a platicar con Camilo Barquet, que conoce del tema, es artista y sobre todo tiene una gran visión de todo este material que se ha generado en el mundo y por eso procedo a saludarlo. Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Camilo, algo que nos importa mucho saber es, ¿qué ha pasado o cuál ha sido el impacto que ha tenido el cine mexicano en el mundo? Me encanta esa pregunta, es una pregunta que yo siempre le estoy encontrando respuestas a mí mismo. El cine de la época de oro, empezando con ese, es un fenómeno que irrepetible, tal vez, Camilo, ¿te por puedes alejar un poquito de la cámara para que la gente vea tu de la... Ahí un está. fenómeno irrepetible, tal vez, ¿verdad? Realmente, en todos los sentidos, los directores, los camarógrafos, los actores, los guiones, había una preparación muy grande, ¿no? Las obras eran basadas en novelas, los autores eran premios Nobel, reconocidos internacionalmente, estaban los directores de teatro, los escritores, todos los artistas mexicanos se involucraron en el fenómeno de la edad de oro. Eso de decir la edad de oro, un fenómeno. Y desde mi punto de vista, uno de los mejores, si no el mejor, si no la mejor, sino cinematografía del mundo, ¿no? Inclusive esos temas rancheros, románticos, con cuatro o cinco canciones, no eran más que zarzuelas, entremeses, filmados con una gracia, con un gusto maravilloso. Después, un lapso como todo, no se puede estar creando a tu término, en que el cine se calmó y últimamente, como usted acaba de mencionar, ha vuelto un gran destello, precisamente esa que mencionaste en algún momento, Agua con Chocolate, es un clásico. Es un clásico del cine mexicano. Luego, La Mujer de Benjamín, Danzón, La Tarea, qué sé yo. Hay más de 100 películas después de la época de oro que pueden ser consideradas cine clásico. Entonces, realmente es muy largo ese tema, nunca sé de dónde cortar, Alejandro, ese tema del fenómeno del cine mexicano. Quizás una de las cosas más lamentables. Hace poco estaba leyendo, releyendo el libro de la religión de Rodin Matisse, según esto, la Biblia de los guionistas, ¿verdad? Realmente, él niega que el cine mexicano haya desmoronado porque las grandes compañías de Hollywood se adueñaron de la producción, se adueñaron de las salas de cine, se adueñaron de la distribución. Y eso fue precisamente lo que hizo. Esa es una de los, pues, ¿qué podríamos decir de las causas a nivel mundial, no solo México, sino europeo, lo ha sufrido también, que el cine mexicano se haya desmoronado? Oye, Camilo, perdón, tienes razón en eso, pero nada más aquí yo tengo una duda. Y tú estás hablando que efectivamente Estados Unidos, de alguna manera, los americanos se adueñaron del cine
Y hoy lo vemos, por ejemplo, tan solo con las cintas de historietas o los cómics que se están llevando a la película, esas películas franquicias. Y pero afortunadamente en los tiempos que vivimos, de repente resulta que la tecnología y sobre todo la tecnología para firmar se ha abaratado muchísimo. Hoy por hoy vemos que con el celular, con un celular se puede captar imágenes y se pueden generar materiales de contenido fílmico bastante interesante. Basta ver, por ejemplo, cómo en algunos lugares ya se está hablando de las telenovelas ¿cómo se llama? Con celular, o los cortometrajes, cómo empezaron a generar una voz diversa de la que se existía a nivel internacional, y ni hablar de las grandes distribuidoras en redes sociales, por ejemplo, Netflix o Amazon o cualquier otra, que ya están trayendo contenidos que normalmente no existían. En ese sentido, y con la abundancia de materiales y también el abaratamiento de la tecnología, ¿tú crees que estemos esperando ya un mejor material fílmico y en este caso un mejor cine? Pues realmente, que sí, no sé si te acuerdas de la película, creo que era, no sé si de Rich, de Hermosillo, que la hace con un videocam. De cada vez y de baño, ¿no? Y creo que sí son varias, con muy poca. Hay muchos reportajes. El cortometraje mexicano sigue siendo muy bueno, te puedes encontrar en las plataformas. Plataformas, excelentes cortometrajes de México, desde gastronomía, cultura, romances, misterios. Hace poco vi uno buenísimo de misterio que no me acuerdo. Creo que eso se puede salvar. Creo que ante todo, lo que pienso, Alejandro, mi opinión, que debemos invertir para desarrollar el cine mexicano. Hace poco vi una estadística, después de la venta de armas, el cine es la segunda fuente de divisas de los Estados Unidos. Imagínate hasta dónde llega esta industria, la única que nos supera es la venta de armas. O sea que es un plan, que ha sido un plan de las grandes productoras de Hollywood, de Nueva York, etcétera, para adentrarse del mercado, además de la gran influencia cultural, de conciencia que producen el mundo. Se salvan algunos países, la India, con esa enorme, maravillosa, fabulosa cultura, las locaciones, música, alimento, qué sé yo, un cine maravilloso para China, con películas verdaderamente imperiales, igual con todo ese lujo de los chinos, de palacios y pagodas y templos. Hay muchos cines que el cine en América ya no. Ya no surgió el embate de las productoras de los Estados Unidos. El cine europeo por allá cayó al mundo. El cine está dominado en gran parte por las productoras también. Pero también tú mismo, hazte este nuevo conjunto, cine casero, fuera. Sí, pero ante todo invertir, desenlatar esas películas. ¿Cómo desenlatarlas? Pues llevar este cine a los bachilleratos, a las prepas, a los barrios, buscar de alguna manera un programa que con la cine, con la cultura, las grandes instituciones, las grandes secretarías de México, el impacto y la fuente de divisas que puede crear volver a recuperar nuestro cine. Y volver a entrar a las salas, a Cinépolis, a Metrópolis y todas esas, va a ser muy difícil. ¿Verdad? Va a ser muy difícil porque las turistas ya son los americanos. Pero podemos entrar a las universidades, a las secundarias, crear todo una infraestructura para volver a impulsar el cine mexicano. Sus actores, a sus guionistas, a sus productores, sus camarógrafos, sus escenógrafos, la fuente de trabajo del cine.
es la segunda fuente de entrada de divisas en los Estados Unidos después de la venta de armas, ¿no? Oye, Camilo, pero perdón una pregunta. Nada más, dentro de lo que tú estás comentando, me parece interesante lo que estás diciendo. El hecho de que el cine tenga ese impacto económico en la generación de riqueza de una nación es brutal. O sea, la venta de armas, sabemos lo que representa, pero el cine también es una forma de alguna manera de colonizar, porque nos está haciendo la famosa American Way of Life, ¿no? La forma de vida americana nos la está sembrando en nosotros. Y perdón, antes que nada, ofrezco una disculpa a la audiencia por las interferencias que se están dando, pero bueno, Camilo no está en la Ciudad de México, Camilo está en San Luis Potosí, y entonces están en la zona de casi pegado al Golfo, y entonces por eso es que hay un poquito de falla en el ambiente. Nada más le vamos a pedir a Camilo que se ponga más el micrófono en la boca para que esté hablando, y reitero, disculpen la interferencia que hay, pero bueno, ahí no podemos hacer nada. Está en la Huasteca, entonces, cerca de la Huasteca, entonces imagínense. Pero aquí yo te pregunto, Camilo, tú tienes la oportunidad de trabajar con otros jóvenes, con jóvenes que están en provincia, que los has visto desarrollarse y todo. Ante este embate de producciones comerciales, de cine, de material fílmico, es cierto, no podemos estar diciendo que vamos a ni a superar ni competir, pero sí estamos haciendo un producto distinto. ¿Cuál ha sido tu experiencia de lo que has visto con los jóvenes, lo que están desarrollando? Pues mira, yo he trabajado mucho con la juventud, el teatro, la literatura, la poesía, entonces en varias de las áreas que manejo, ¿verdad? Y no sé si te acuerdas de Chicano, el gran maestro de teatro, uno de los grandes actores mexicanos de la Edad de Oro, Pedro Almendáriz, Ignacio López Tarso, ¿no? Pedro Infante, bueno, pasaron por las manos del gran maestro de teatro japonés, quizás no, todas las grandes figuras que conocimos de la Edad de Oro, ¿verdad? El mexicano tiene una cualidad muy desarrollada para la actuación. Son actores innatos para la historia, para la fantasía. Yo creo que todo este mestizaje que tenemos encima, todas estas razas, estas etnias, estos mitos, estos rituales, nos han llenado de una riqueza espiritual muy grande que hacen del ciudadano, del joven mexicano, un ser con mucha imaginación. Y para el teatro, para el cine, para la actuación, para el guión, es lo que es la imaginación. Porque es un juego de la imaginación, es inventar historias, ¿verdad? Inventar personajes, crear personalidades. Entonces, esta juventud de la que tú hablas actualmente sí está muy influenciada, como lo que tú mencionas, por la industria cinematográfica, ¿no? Y entonces, el cine es la. ¿Cómo se llama? A través del cine se difunden las industrias americanas, las marcas americanas, la música americana, las bebidas americanas, la cerveza americana, todo va metido ahí en ese tubo cinematográfico que se ha vuelto un canal de propaganda poderoso. Y no es de hoy, ya lo sabían los grandes tiranos de la antigüedad, que a través del cine podríamos manejar a las marcas. Y si son muchos años, ¿no? El cine como una fuente para matar, intentaron los nazis, intentaron los fascistas, intentó Estados Unidos, y se sigue intentando, ¿no? El cine es una manera de matar a las madres y crearles una conciencia que les sea conveniente al que la dirige, al país que la dirige, a la institución que la dirige, porque es un espectáculo de masa. El teatro también es un culto. Tú te subes a un escenario y hablas delante de esas 12 personas, como el teatro de Notowski, el teatro de 12 sillas, audiencia de 2.000 o 3.000 personas, les lanzas un discurso por 2 horas. En esa hora y media, tú le puedes meter en la cabeza a ese público lo que te dé la gana. ¿Verdad? Incitarlos al ahorro, al sensualismo, a la guerra, a la violencia, al amor, lo que quieran. Por eso el teatro
sido muy visto de cerca por la censura, por los gobiernos, ha sido prohibido, perseguido. Por ejemplo, Antonina, todo el proceso socialista, lo encierran, era un entrevistado loco, ahí lo llevan con la censura, con las ideas sociales. Es muy fuerte la, lo que puede hacer el teatro. Ahora el cine, Oye, Camilo, tienes toda la razón. Hay algo que me agrada mucho de lo que tú estás diciendo. Bueno, y nuevamente, perdón el ruido, pero es la interferencia que está dando. Ya no sé ni qué decir. Hay demasiado ruido en la transmisión. Pero Camilo, nada más, si te puedes alejar un poco para que la gente te vea. Aquí hay algo que llama la atención de lo que tú estás comentando. Efectivamente, durante el tiempo que estés ahí con las personas, vas a tener a disposición de ellos hora y media de su atención. Puedes meter... Y los discursos de Fidel Castro. Claro, vas a tener mínimo. Y entonces van a estar viéndote, y además pagaron por ese contenido que están buscando, y tú les vas a poder influir. Entonces, resulta que también el cine no solo puede llegar a tener una función social, sino en otros, desafortunadamente, en manos que tengan o en intereses que tengan alguna finalidad ya propia, pueden llegar a generar un caos o cuando menos una insurgencia o una diversidad en lo que se pretende, que es solo la diversión, ¿no? Mira, ahí te voy a dar una frase célebre que está a boca lo que están diciendo. Si quieres conocer un pueblo, conoce su teatro. En Musán, y Shakespeare decía, life is more stage, la vida no es más que el teatro, ¿no? Entonces, cuando García Lorca nos dice, si quieres conocer un pueblo, conoce su teatro, lo adaptamos. Si quieres conocer un pueblo, conoce su cine. Lo adaptamos a la actualidad, al cine actual. ¿Quieres conocer a los Estados Unidos? Vente, te haremos una película norteamericana. Balazos, bombas, crímenes, etcétera, etcétera, por un lado. Y luego esa doble moral de la comedia sosa, de la familia, la historia tonta del típico norteamericano que no tiene nada de profunda, pero el gran porcentaje de la producción es raro que en una película norteamericana no salga una pistola, pero en las más fresas sale una pistola y aparece un crimen, hasta en las fresesotas esas de la familia feliz norteamericana, hablemos de eso. ¿Quién está financiando esas pistolas? Los mismos que financiaron el cine mexicano. En Estado de México, ese es el gran defecto del cine mexicano. ¿Quién lo financia? El tequila. El tequila financia, es el gran productor del cine mexicano. En todas las películas rancheras de México, el tequila por delante. Porque eran los que ponían la plata para producir ese cine. ¿Quién está pagando en Estados Unidos? Las fábricas de arte. Ellos están recibiendo millones de dólares por producir películas donde se invite a la gente a apostar armas, a manejar armas, a usar las armas como una manera de defensa sobre el parque. Creo que esa es una gran influencia que tiene el cine, ¿no? Que a veces da hasta pánico. O sea, naturalmente que sí, el tequila, pues, se le da una publicidad tremenda, realmente a veces a mí me encanta ver que Pedro Infante hizo un borracho, nadie ha hecho de borracho tan bien como Pedro Infante, es magnífico para ser el personaje de borracho, pero detrás de eso sabe uno que allí hay una invitación al alcoholismo, al consumo de tequila, grave, ¿verdad? Que no se critica, sales. Tequila en el cine mexicano se vuelve un ícono casi divino, que nos alivia de todos los males y todas las penas. Y las armas,
en el cine norteamericano de siempre, y más en la actualidad, sacado el cine psicológico de Elia Kazan, de Strasberg, de Bill, todo eso sacamos, ¿no? Ahora vemos un cine en que se le dice al público, compra armas. Oye, Camilo, y fíjate que ahorita que lo que estás diciendo, hay algo que recuerdo mucho que alguna vez señalaban los conocedores del cine de México. Decían, bueno, es que en México efectivamente creció mucho el cine de oro, pero en ese momento volteé al mundo y estaban metidos en una segunda guerra y la parte posterior de la guerra, ¿no? Entonces, pues es obvio que nosotros tuvimos la gran oportunidad de lo que estaba viniendo en Estados Unidos, de todo el material, de todos los recursos fílmicos que se tenía, y afortunadamente tomamos esa parte que se tenía vacía para nosotros llenarlo con nuestros espacios, y no solo eso, crecer hacia Latinoamérica y ser el gran promotor del cine, ¿no? Argentina produjo, etcétera, pero realmente nosotros éramos los principales productores. Después, ya cuando se estabilizan las cosas, viene el boom en Estados Unidos. Desafortunadamente aquí en México vino un cine que no fue muy bien interpretado en los 60, 70, sobre todo en los 70 con el cine de ficheras, que tiene su mérito, pero no fue tan popular en las familias. Y esto también es algo básico. Cuando haces, y eso es justamente lo que te quiero preguntar, cuando haces cine, tratas de que sea siempre destinado a las familias, a la aceptación de las familias, para que prolifere, o buscas que sea a través de segmentos como va a considerarse el objetivo. Y, bueno, naturalmente que sobre todo el cine y también el teatro, ¿no? Más el cine porque pues no es un arte, es una industria, ¿verdad? Como todos sabemos. Y es una labor colectiva, igual el teatro, ¿no? El cine es aún más grande. La intervención de la colectividad para hacer una película. Ambos son artes de grupo, colectiva, no es un arte individual como la pintura, el violinista, el pianista, el escultor, el bailarín, ¿no? El cine y el teatro son artes de colectivo, de grupo. Entonces, hay que pensar en ese público, que quiere llegar. Porque pues producir una, tú puedes escribir un libro y decir lo que te da la gana. Y ese libro con 10.000 pesos y un primes, te haces 500 o 1.000 copias con 20.000 dólares. Pero una película, a lectores, a directores, guionistas, técnicos, ingenieros, extras, toda una serie de gente que cobra. Hay que pensar que peguen taquilla. Que peguen taquilla, bueno, ahorita es ver qué es lo que pega y no puedes. Algunos han salido de ese contexto, como Bergman, ¿no? Que nos hace ese cine tan psicológico, tan de conciencia, tan lento, tan imágenes, tiene grandes aciertos, ¿verdad? Un cine difícil para audiencias cortas, ¿no? No va a ser un cine de masas, como fue Dos tipos de cuidado, de Pedro Infante y Corredera, ¿verdad? Es un cine a grupo selecto, de gente que se puede salir de eso, y que ahora se ha perdido ese cine, ¿no? El cine estilo Bergman, que es de los pocos que ahora puedo nombrar, pero hay otros, ¿no? Inclusive el cine norteamericano, la influencia de Freud y de Carl Jung se desarrolla, sobre todo de Carl Jung, que renueva o renova Freud y entra la conciencia de los guionistas y los cineastas, ¿no? Carl Jung, que era psicólogo y psiquiatra, con películas como De repente en el verano, con Isabel Taylor, Montgomery Clift, las películas de Bergman, Persona, ¿cómo se llama? El séptimo sello, todo ese cine que invadaba la conciencia a la manera de Carl Jung, ¿no? Todo ese cine influenciado por este psiquiatra. En México no se alcanza mucho ese cine, no llegamos muy a cine de conciencia, no se dio.
intenta Manuel, pero un poquitito más bien ocupándose de personas con trastornos mentales, no graves, que investigar la conciencia. A mí me parece que Manuel así se regodea en el enfermo mental. Camilo, otra pregunta que te quiero hacer, y nada más aquí la audiencia nos está pidiendo un favor. Sí. Si eventualmente nosotros me dicen, oye, tú que tienes la posibilidad de hablar con varias personas que participan en los cortometrajes, ¿hay forma de que Camilo pueda platicar con ellos en un programa en vivo para ver? Sería muy enriquecedor hacer un foro sobre cortometrajes y material audiovisual. Me preguntan si se puede hacer posible esto. Sí, claro, me encantaría. Solo que sí, matices con tiempo, porque pues hay que prepararse un poquito, ¿no? Preparar la entrevista para, pues, como aquí, como te comenté la otra vez, para llegar a este concepto que estamos tratando ahora, pues me preparé, hice todo un 3-4 páginas que las tengo aquí junto a mí de qué íbamos a hablar. Sí, con todo gusto, me encantaría. Si estamos, matices con, pues, con 2 semanas de anticipación, ¿no? Para preparar el tema, tener frescas las ideas, más ahora que la memoria con el globo ya no tenemos. Tenemos una memoria colectiva, como decía Carillón, pero ahora esa memoria colectiva es el globo. Okay. ¿Por qué voy a estar memorizando tanta cosa si voy al globo y me lo hice, verdad? Otra cosa que me está pidiendo el público que por favor nos dijeras. Me están diciendo, los nuevos medios audiovisuales y los nuevos directores, ¿a qué le deben de poner atención? Porque ya sabemos que se han vivido distintas etapas del cine a nivel mundial. Y hay temas conocidos como lo es la guerra, como es el sexo, etcétera. Pero parece que con tantos temas ya se han perdido algunos aspectos básicos de la sociedad. ¿A qué le deben apostar los nuevos directores? Magnífica pregunta, agradezco profundamente a quien te la haya dirigido, porque es algo que lo tengo apuntado, que lo apunté, que quería hablar, ¿no? Vuelvo a hablar del cine mexicano, pero eso puede ser extensivo al cine europeo, al cine, sobre todo al cine americano y al mexicano. En el cine mexicano y en el americano nos olvidamos de dos grandes de los pueblos originarios. Nos olvidamos de que toca muy suavemente y muy mal tocado, muchas veces, pocas películas, y representado siempre por los verdaderos protagonistas, ¿no? Y Sorte lo hace Pedro Infante, ¿verdad? Con características españolas casi 100%. El Macario, con Ignacio López Tarso, nos puede dar un personaje más cercano al indio mexicano. Entonces, creo que México, Estados Unidos olvida completamente del negro. En Estados Unidos, el filme negro era el criado, la sirvienta, la nana, el esclavo, y olvídate de su drama personal, de su música, de su show, de sus tradiciones, de sus culturas. Pasa el cine norteamericano por todo eso, sin tocarlo, sin verlo, sin analizarlo, sin proyectarlo. Parece que está hecho con inteligencia de ignorar ese factor del cine. Lo mismo hicimos en México. Tú ves tu alegría, pues todas las películas que filmó el Indio Fernández, ¿no? Pues están tocadas, el tema del indígena está tocado muy ligeramente, sin profundizar en su cultura, en su ritual, en su lengua, en su vestimenta, en sus tradiciones, en su cosmogonía, en su historia. Hay tanto por hacer que ahí le pediría yo a los guionistas volver y dirigir la mirada hacia los pueblos, a los pueblos originarios. No la manera como lo está haciendo Estados Unidos con los medios. Pero ok, ahora le están dando dinero a los que producen cine negro, pero un cine que en lugar de avanzar y de crear el orgullo negro, lo ponen como un payaso, ¿verdad? Cuando hay tanto por decir de la cultura negra,
Creo que ahí deberíamos enfocarnos en el resto. Todas las costumbres, la cultura, las tradiciones, las leyendas, las historias de amor, no solo verlo que lo quiso ver el cine mexicano al niño, siempre ese pobre diablo. No, no, entrar al alma de niño, no tiene que ser el pobre diablo, él también tiene su historia, sus ambiciones, su amor, sus virtudes y todo eso, ¿no? Creo que se preguntó eso. Me parece que ahí está un poco la respuesta. No sé si era la satisfacción o no. Y hay mucho, mucho, igual en Europa, siempre en un cine que no entraba a las raíces del pueblo. Perfecto, yo creo que estoy bien. Camilo, nos quedan 7 minutos de entrevista y por lo pronto te agradezco mucho. Hay una pregunta que me importa que contestes y es interesantísima. Me comentan que hace unos meses en Estados Unidos el sindicato de actores, de escritores, estuvo en huelga por lo que es la implicación de la inteligencia artificial, concretamente el de actores. Con la inteligencia artificial tal pareciera que hoy por hoy se puede llegar a pretender sustituir a los actores. Se pretende sustituir al elemento humano porque prácticamente ya todo está hecho. La computadora nos ha desplazado en algunas cosas, lo cual podemos ver, no es culpa de ella, la podemos ver como un medio, como un fin. El problema es que cuando nosotros sustituimos a la persona por una tecnología, ahí estamos complicando la situación. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la inteligencia artificial o el abuso de la inteligencia artificial en lo que hemos visto del cine? Pues, muy difícil de contestar, de saber qué contestar ante esa pregunta, la verdad. Da miedo entrar solo en pensar en eso, en que podamos ser sustituidos en los aspectos más humanos por un programa que a veces está diseñado por un humano, ¿verdad? O la misma inteligencia artificial que pueda diseñar programas, que esté programada para diseñar nuevos programas. Pues es infinito, pero es obligatorio. Es obligatorio, porque la conquista del espacio en el que estamos viviendo actualmente va a ser perpetuada por la inteligencia artificial. No vamos a ser nosotros. Espacio directamente, esos mundos inhabitables, si no va a ser la inteligencia artificial, y va a llegar a todos los medios. Pero tengo la esperanza que el ciudadano de la calle, el ciudadano común, el trabajador, la masa, como suele llamarlo, seguiremos siendo iguales, ¿no? Tocaremos en sueños, actuaremos, entre nosotros nos seguiremos divirtiendo, y ahí está la inteligencia artificial. Ahí está ahí en su mundo, y ahí estaremos el ciudadano común, el transeúnte, siguiendo nuestra vida teatral. Y volvemos con la frase inolvidable de William Shakespeare: Life in the stage. Mira, no es más que el teatro. ¿De dónde vamos a llegar el evento artificial? Pues no lo sé, no lo sabemos. Ok. ¿Sí, no? Y otra cosa que me está pidiendo la gente. Y reitero, perdón, disculpen la diferencia o los problemas técnicos, pero nada más es, la tecnología no tiene palabra. Me está preguntando que si para despedir este programa puedes darle un mensaje a los nuevos directores de cine, de cortometrajes en general, de material audiovisual, pero sobre todo a los nuevos artistas para crear su propio estilo frente a esta sociedad voraz que come personas, come estilos y parece nunca estar satisfecha con lo que ve, con lo que siente, con lo que recibe. Yo creo que hay que prepararse, ¿verdad? Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer, hay que ver mucho cine, ver mucho teatro, ver novela, ver cuento, porque eso es el cine. El cine está basado en la literatura. Y si no le, cuando a veces siempre me dicen, oigo comentarios, pertenezco a varias páginas del Facebook del cine mexicano, digo comentarios, oh, qué carisma, tenía Pedro Infante, pero detrás de ese carisma había un hombre muy preparado, ¿no? ¿Por qué Valentín Camacho
ay, qué guapo era Pedro Infante, qué guapo. No, era director de orquesta, tocaba varios instrumentos. Conocía muchos oficios, era carpintero, peluquero. Eso es el actor, ¿no? El actor es aquel que puede representar los oficios, las profesiones de mucha gente. Mario Brando, te voy a contar una anécdota. Se va a la entrevista. Le preguntaron, iba a ser el salido de la preparatoria. Va al Actor Studios, al famoso Actor Studios de Nueva York, que cuando eso lo dirigían ella, Kazan, Lili Strasberg. Entonces hacían, no cobran, el Actor Studios no cobra, está patrocinado por los actores millonarios. Entonces, lo que hacen es un casting para ver si eres aceptado o no por el Actor Studios. Entonces, cuando el Actor Studios hace su casting, termina y se acerca a ella, Kazan y a Strasberg, y le dice Elia Kazan a Marlon Brando, Elia Kazan es el que dirige la mejor película de Marlon Brando, Un tranvía llamado Deseo. Le dice Elia Kazan a Marlon Brando, maestro, Marlon Brando, el Actor Studios no tiene nada que enseñar. Ella venía con todo un background, ¿no? Había sido trailero, había andado por todo el mundo, había trabajado en un hamburgues de mecánico, automovilista, albañil. O sea, un actor se tiene que preparar en la vida y en la lectura, en el estudio, para llegar a ser lo mismo el guionista, el camarógrafo, cuando tú ves que el cine mexicano es Gabriel Figueroa. Excelente, excelente, nos tenemos que retirar. Camilo, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Amigos, de tus propias palabras, gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos transmitiendo. Gracias. Gracias, Camilo. Gracias.